Crece la frustración esta noche debido al continuo caos en las calles. Infames malvados como el Acertijo, el Pingüino y el Joker andan sueltos y el Departamento de Policía de Gotham City se muestra impotente. El candidato presidencial Lex Luthor estará mañana en la ciudad para dar un mitin en el ayuntamiento. ¿Qué mensaje transmitirá a la gente de Gotham? ¿Seguirá en pie la ciudad? Oh, tú primero. Venimos a ver a Lex Luthor. ¿De parte de...? ¿Bromea? No bromeo. Soy Superman y él es Batman. ¿Esos son sus apellidos? Incluso su recepcionista es malvada. Es un nombre único, como Madonna. Oh, veo que están en la lista. El señor Luthor les espera. El primer ascensor. El señor Luthor les espera.
Thank you.
Thank you.
Esa canción me suena mucho. No suelo escuchar música. ¿Alguno sabe el resultado del partido? Lo siento, no sigo los deportes. 7-3, San Luis. Ja. No debía haber preguntado. Bonitos trajes. Lex, estoy aquí. ¿Estás bien, Superman? Espero que hayas mutado antes de venir, porque tal vez no salgas de aquí. ¡Maníaco enfermo! Nadie va a elegirte como presidente. Oh, sí, lo harán. Una vez hayamos sobrevolado el país fumigándolo con el gas del Joker, ganaré sin problemas. Como no me dieron el premio al hombre del año en Gotham City, empezaremos por el ayuntamiento. Y tú no estarás allí. Cuando sea presidente, te erigiré una estatua. No le vas a erigir ninguna estatua. No, no lo haré. Pero tú no estarás para recordármelo. ¡Un momento! ¿Qué piensas hacer con el tontorrón dinámico? Joker, tengo que ganar unas elecciones. ¿Pero con quién jugaré si está muerto? Robin sigue por ahí. Si eliminamos a Batman, Robin se pondrá el traje y dirá que es Batman. No será lo mismo. ¡Vaya! No me esperaba eso. Vamos a recoger los votos. De acuerdo. ¿Pero qué? Joker, ¿sabes lo caro que era eso? No tengo la menor idea, no. Buen plan. Ahora sabemos lo que están tramando. Tenemos que detenerlos. ¿Eso crees?